Yo pienso que es la oportunidad para ellos de proyectarse, de desarrollar sus habilidades, porque nuestros estudiantes tienen grandes habilidades y el festival viene a permitir esa proyección de ellos hacia las artes, que es una manera tan amplia, ¿verdad?, de participación. Ellos nunca habían participado en el festival ni se había hecho absolutamente nada aquí, y en el momento que yo dije Festival de las Artes, todo el mundo apoyó y los estudiantes fueron los que estuvieron más agradecidos y todo el mundo participó. Todo este trabajo fue un trabajo en equipo. Prácticamente fueron docentes, voluntarios, padres de familia, los estudiantes. Siento que los estudiantes maximizaron todas sus potencialidades. Que no lo vean como una competencia, sino como un disfrute. Que aunque no hayan premios o no ganen, lo lindo es que los estudiantes se puedan expresar por medio del arte. Sí, es cierto que el trabajo es mucho de parte del personal y de los padres de familia, pues sí hay que dar mucho apoyo, pero la oportunidad para nuestros estudiantes es demasiado exitosa. Nos ayudó prácticamente a realizar un sueño, porque acá pudieron todos los estudiantes con sus destrezas y sus habilidades protagonizar.